Asistimos al primer desayuno organizado por la Asociación Mujeres Empresarias REN en Estepona, presidido por doña Salia Alejandra, que hoy trae una reunión de mujeres muy interesante, cada una con su empresa, como interesante es la que ella también dirige, que es el Centro Médico Hiperbárico aquí en Estepona, que bueno, todo el mundo habla de él, incluso ya en el extranjero, los alemanes son los números uno en saber de los beneficios que aporta esta máquina, que hoy para comenzar este reportaje me gustaría hablar de ello, por supuesto, de esta asociación de REN. Buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias por venir. Bueno, mira, la asociación es REN, que es Red de Emprendedoras y Empresarias de Marbella. Lo que pasa es que se está ampliando y ahora es Campo Gibraltar y también Estepona. Es una red creada por mujeres, se reunieron hace 7-8 años y lo crearon en Marbella. Así es que es una asociación que realmente está creciendo, tenemos más de 120 socias y luego aquí en Estepona también. Pues, tenemos, ahora es nuestro primer desayuno networking para conocernos, dar visibilidad a las empresas y bueno, lo que siempre digo, ¿no? Unirnos las mujeres para poder conseguir muchas más cosas. ¿Qué empresas son, por ejemplo, podríamos destacar hoy de las que asisten para luego poder hablar con ellas y que me cuente cada una? Mira, por ejemplo, está Irene López, que es una chica joven de Pintura López. Ella es la directora, ha creado su empresa, es joven, muy jovencita, que ha venido y se ha hecho socia pues hace 2 días más o menos, antes de venir al networking. Porque pueden venir las socias y puedes invitar. Los invitados, las invitadas o invitados pueden venir hasta 2 veces como invitadas, ¿vale? Luego ya o se hacen socias o ya tiene que venir más gente. Entonces ella, pues ha venido también María José, que lleva la de la televisión de Estepona, del programa Café y Té. Está también Ana Cutropía, que es de, lleva también el tema de, ay, te lo digo. Bueno, Cristina, hay Reyes Payá, que es una chica que lleva el tema de belleza, ¿sabes? Vende cosméticos y bueno, hay gente de Marbella ha venido también, más de 10 empresarias que, bueno, son muchas, la verdad. Hay la presidenta también que ahora viene y bueno, está la vicepresidenta y bueno, la junta directiva estamos casi todas. Mención que tu empresa, que tú diriges hace ya años aquí en Estepona, en el Centro Médico Hiperbárico, que me gustaría, bueno, pues saber ahora un poquito que llega el invierno, a lo mejor ya queremos más cuidarnos, nos ponemos un poquito a hacer práctica de bienestar y quería saber un poquito que me dijeran las beneficios, los beneficios. Sí, mira, los beneficios, lo más importante es que se te satura el oxígeno en la hemoglobina, que es los glóbulos rojos que transportan el oxígeno a todo tu cuerpo. La ventaja es que cuando entras en cámara y lo que hace es diluir en el plasma. Eso quiere decir que llega a todos los rincones que no podría llegar de otra forma. ¿Vale? Esa es la ventaja de respirar oxígeno puro a alta presión. Y luego, mira, no hace falta estar enfermos. Nosotros ahora estamos teniendo pacientes como prevención, ¿sabes? Para que les suba las defensas, para no tener los constipados, que ahora es muy común, porque eso es una baja de defensas. Entonces te sube, te fortalece el sistema inmunológico. Luego para todas viene muy bien el tema del colágeno, la piel, que te pone muy bonita. Y bueno, en general para recuperar y acelerar todo tipo de lesiones, fracturas, daño neurológico. Estamos mucho con niños de autismo, parálisis cerebral de diferentes países, pero en especial de Dinamarca. Tenemos muchos niños, así que estamos muy contentos porque además los resultados se ven. Y los padres nos están recomendando más niños, más padres. O sea que eso yo creo que es el trabajo mejor pagado, la satisfacción. Vamos a recordar la página web para las personas que estén interesadas y más información. Tenéis un doctor maravilloso, que es el doctor Sánchez, que siempre va a hacer una consulta previa para ver las necesidades de cada uno. Y si quieres una página web para que las personas visiten lo que hacéis. Sí, bueno, la página web es centrohiperbárico.com. Tenemos el Facebook también, que es Hiperbárica Estepona, y Twitter y las redes sociales. Muchísimas gracias. Bueno, presidenta, que no se nos vaya, ahora que la tenemos aquí a mano. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, fíjate qué bonito, que ya el primer desayuno, ¿cómo vais pues creciendo? Sí, llegó el día, sí, por fin, teníamos muchísimas ganas de nuevo empezar. Nuevo año 2018, ¿cuántas nuevas socias se incorporan a vuestra asociación?
Bueno, tengo que decir que hemos crecido un 10% en el anterior trimestre, que está muy bien. Y además hemos aumentado un 40% en la asistencia a nuestros eventos, así que estamos súper satisfechas. Hoy es nuestro primer día aquí y esperamos que nuestro número siga creciendo. Las ventajas y los beneficios de pertenecer a vuestra asociación, la unión hace la fuerza, y es muy importante también que te dirijas a todas las empresarias y emprendedoras en general para que conozcan esta asociación de primera mano y sepan en qué se pueden beneficiar. Bueno, REM realmente es una red de apoyo. Es una red de apoyo para mujeres, es una red de apoyo para autónomas, para empresarias, para todo aquel que tiene su negocio y necesita fomentar sus oportunidades. También es una red de apoyo para gente que se inicia y tiene la capacidad de aprender de otras muchas mujeres que ya luchan y además conviven, conllevan sus casas, su familia, y hay que decir que se puede, ¿no? La idea de REN es la de facilitarnos todo esto, toda la labor diaria y por supuesto, apoyarnos. Bueno, esperemos que siga creciendo, creciendo, y que nosotros lo veamos, porque hemos estado en casi todas las cosas que había hecho y me ha encantado ver también escuchar los testimonios de personas que han dicho los beneficios, ¿no? Lo bien que le ha ido, porque otras mujeres han necesitado esos servicios y lo tenían a mano. Es como un networking hoy y cada evento que hacéis, sí, con tarjeta en mano, y eso la verdad es que ayuda mucho. Pues yo creo que sí, cada día que hay un encuentro es una oportunidad. Y aquí lo que queremos es aprovechar las oportunidades. Así que estaríamos encantadas que toda mujer que quiera venir a conocernos la recibiremos con los brazos abiertos. Enhorabuena. Gracias, muchas gracias por apoyarnos y por estar siempre con nosotras. Bueno, vamos a ir conociendo qué hacen algunas de las empresarias de la asociación REN, que es muy interesante. Y bueno, ella no sé si ha venido de Estepona o de otro sitio, pero la hemos conocido esta Navidad, ¿no? Pues sí, efectivamente, porque Amelia Sánchez es una nueva adquisición que tenemos en REN, lleva tan solo un mes. Ella es de la línea y está dedicada a un sector que normalmente no ocupan las mujeres, al sector náutico, y por eso yo creo que tiene un especial valor que ella nos cuente lo que hace y cómo lo hace. Amelia, si nos puedes explicar un poquito. Encantada, Amelia, de saludarte. ¿Cuál es tu apellido, Amelia? Sánchez. Cuéntame, ¿cómo te metiste en este mundo de la náutica? Pues mi marido es capitán de barco, yo he estudiado ciencias del mar, he estado metida en todo el tema marítimo y vi que había una oportunidad ahí, pues, para crecer lo que es la náutica y unir todo lo que es todo el gremio de la náutica, no solo cursos profesionales y recreativos, sino también lo que es seguro, documentación, e involucrar a todo el mundo que se meta en la náutica, y mujeres incluidas. Los cursos son muy interesantes porque mucha gente optan por tener un título, porque sin título tampoco pueden navegar o coger una moto, incluso una moto acuática, ¿no? Hoy día no sé cuáles son los requisitos, pero me gustaría que me lo resumieras un poquito. Pues sí, hay dos partes, una es la recreativa y otra es la profesional. La profesional es la que te permite trabajar en un barco, y luego está la recreativa, que es, pues, para llevar tu moto de agua, llevar un yate, tu embarcación para tu uso propio. Entonces tenemos esos dos apartados. Luego también nos hemos visto con unos problemas, y es que hay gente que tiene barcos y no tiene tripulación, en plan de ocio, y al contrario, gente que tiene los títulos y no tiene barco. Entonces lo que hemos hecho ha sido, pues, crear un foro para que la gente, pues, se pueda poner en contacto unos con otros. Bueno, la verdad es que también hacéis excursiones, María. Eso es uno de los enfoques que queremos hacer ahora, lo que es los charter. Salir lo que es desde la línea hasta Marruecos, Ceuta, Melilla. ¿La presidenta ya ha hecho algún curso ya con ella? Pues no, pero he tenido la gran suerte que el que Amelia ofreció para nuestra rifa de Navidad me tocó a mí. Así que creo que dentro de nada voy a tener mi título también. Tengo que decir que mi familia también se dedica al sector náutico y yo no tengo el título, así que creo que Amelia me va a poner al día enseguida. Para 2018. Sí, efectivamente, sí, me hace mucha ilusión. Enhorabuena. ¿Quieres dar una página web para las personas que quieran más información? Sí, tengo una página web, tengo Facebook también e Instagram, en el que se pueden meter, que es Náutica Estrecho, y perfecto, para todo el que se quiera entrar. Enhorabuena por tu trabajo. Gracias. Gracias.
Bueno, ya sabéis que esta asociación va creciendo, creciendo, creciendo cada día. Muchas mujeres se incorporan y hay una nueva incorporación que queríamos conocer, aunque ya la conocíamos en San Pedro, son personas muy trabajadoras, pero no la va a presentar. Sí, bueno, pues yo tengo ahora el placer de presentar a Irene López, de Pintura López, una chica joven que está con su empresa y bueno, ahora ella va a hablarles un poquito de la empresa suya. ¿La empresa está en Estepona? Gracias. Buenos días, pues la empresa la he montado aquí en Estepona, en la avenida Juan Carlos I. Estamos justo enfrente del centro de salud y nada, con ganas de seguir. Yo vengo de la trayectoria de la empresa de pinturas de Pedro López Marto, que ya son 20 años lo que llevaba, y entonces después de tanto tiempo y profesionalidad, ya que yo soy una profesional, pues tenía ganas de y me apetecía de hacer algo por mi cuenta. Entonces ahora vengo a presentaros mi empresa Irene López Pintura. Ya sabes que estamos en la rebaja. Yo te tengo que preguntar por las promociones. ¿Hay promociones de pintura, de caucho para que no se nos cale la vivienda? Venga, que yo estoy muy interesada, que tengo yo que dar una manita. Promociones en caucho de lo mejor elastómeros que hay. Después, como tengo ahora la tienda de nueva apertura, realmente es como si estuviera toda la tienda en rebaja, porque tengo unos precios estupendos. Decoración, industria, náutica, cualquier cosa que se le ofrezca al cliente de pintar, en mi tienda, en Pinturas Irene, lo puede encontrar. Enhorabuena, Irene, gracias. Que vaya creciendo también. Gracias, gracias. Bueno, mira, ella es Gema, de la empresa Feni Energía. ¿Cómo suena? Suena como algo muy grande, muy fuerte. Cuéntanos, ¿tu nombre y tu apellido es? Mi nombre es Gema Gómez, soy de Feni Energía, es una comercializadora eléctrica creada por instaladores autorizados. ¿A qué dedicáis? Pues nosotros llevamos ya 20 años en el sector de instalaciones eléctricas y hace unos años, cuando se liberó el mercado eléctrico, decidimos crear nuestra propia comercializadora para poder asesorar y atender mejor a nuestros clientes. Las personas que quieran conectar con vosotros, ¿qué requisito hace falta o cuáles son las preguntas más frecuentes que suele ser el usuario? Porque en este tema, pues, es un tema de verdad peliagudo, porque estamos queriendo ahorrar, queriendo ver dónde nos cambiamos, cuál es mejor, qué no sé qué. Y esto me gustaría que me lo aclarara resumidamente. Pues mira, ahorro. Cualquier factura de luz y cualquier cliente que esté preocupado por querer ahorrar, pues ahí estamos nosotros. Nos puede enviar una factura eléctrica, le hacemos un estudio previo y luego lo visitamos a casa, porque nosotros hacemos atención personalizada. Nosotros nos desplazamos a casa del cliente. Y bueno, muchas veces tenemos mucho miedo a los cambios por todo lo que conlleva, porque si no sé qué nos marean, tenemos que hacer una solicitud de no sé qué, pasarla no sé cuánto. ¿Cómo se gestiona los cambios? ¿Es complicado? No, nada complicado. Yo se lo pongo muy sencillo a mis clientes y es que lo hago yo. Todo el trabajo lo hago yo. Yo lo único que necesito es que el cliente pues esté de acuerdo, vea los números y que diga, allá vamos. ¿Dónde tenéis vuestra oficina? Nosotros somos de aquí, de Estepona. Oficina al público no tenemos de momento, pero porque hacemos la atención personalizada, nosotros vamos a donde está el cliente. Hay que ponerse en contacto porque el ahorro es muy importante y un propósito que me he hecho este año es ahorrar. ¿Vale? Así que... Ya, eso estamos. Muchas gracias. Venga, gracias. Hasta luego. Hablamos ahora con Candela Rulli, es una familia emprendedosísima, trabajadora, conocemos a su familia y de verdad son increíbles. Candela también, mira cómo lleva este bar-restaurante, 11 y 11, donde se está celebrando el desayuno y queríamos saber, para coger fuerzas, muy importante, un buen desayuno, ¿no, Candela? Hombre, claro, sí, aquí tenemos mejor desayuno, sobre todo los domingos, que damos desayunos con el rastro aquí, que un paseíto perfecto para darse una vuelta por aquí por el puerto y luego venir a desayunar aquí, algo bien rico, las tartas caseras, un buen sándwich. Tengo que venir un domingo, que hace mucho que no vengo, aquí al puerto. Hacer el desayuno tardío que se suele hacer los domingos, que está espectacular. ¿Qué habéis puesto? Cuéntame, que está todo el mundo ahí. Pues aquí, mira, nuestra pastelera ha hecho unas tartas exquisitas y luego un poquito de fiambre, de tostaditas, pan casero, bueno, un poquito de todo, zumito natural. ¿Qué horario tenéis apertura en 11 y 11 y qué día cerráis un día a la pues, semana? Pues mira, cerramos solamente los lunes y los domingos por la noche. El resto de días estamos abiertos desde 12 del mediodía a 12 de la noche más o menos. Almuerzos, durante la tarde si queréis venir a tomarse una tarta, un café, con un té también. Y luego las cenas. ¿Nuestras especialidades? Nuestras especialidades, bueno, mucho pescadito.
el rey de la carta es el pulpo a las brasas, que siempre está, sale espectacular. Y luego hacemos muy buenas paellas también, que la gente dice, bueno, a ver si dónde vamos a comer una rica paella, pues aquí nuestro chef es especialista en ello. Y luego también cocina internacional, que tenemos lo de siempre, los nachos, la hamburguesa, picoteo, para venir en grupo, que también está muy bien. Enhorabuena y le mandamos un saludo a toda la familia Rulli, sobre todo a tu padre, que se mejore pronto, que lo apreciamos mucho, sois muy trabajadores y de verdad está ahí siempre en todo. Así que enhorabuena por lo que haces. Muchas gracias, un placer.